Están en sintonía ahora con Bermuda. Rap, reggaetón, tú y yo, para que salgan de duda. Salimos duro y ahora sienten la presión aguda. Hablan de promo y música, tenemos la más dura. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Rap Reggaetón Tuyo. Vamos a romper con la noticia. El pobre Ozuna se le está cayendo un chorro de problemas uno tras del otro. Ustedes saben que él estaba en la gira de Odisea haciendo todo perfecto. Le iba todo bien. ¡Pau! ¡Punto! ¡Qué súper cabrón! Pero después sucede ese problema donde Ozuna golpeó a un hombre que trabajaba de seguridad en uno de sus shows. Y las cosas pues le ha ido mal porque los fanáticos se le viraron a Ozuna y lo están regañando. Pero ahora, encima de todo este rollo, lo han demandado por $800,000. Vamos a leerle aquí, dice. Ozuna es demandado por incumplimiento de contrato. Los Ángeles, California. Ozuna fue demandado por Aspen Music LLC, que dice que el cantante incumplió con el contrato que se estableció para las diversas presentaciones en el 2016. Una demanda interpuesta alega que el cantante puertorriqueño no se presentó en 4 de las 10 presentaciones que se habían establecido en el contrato. La cancelación de estas presentaciones significó una pérdida económica para la empresa, que se vio en la necesidad de pagar multas en los teatros y discotecas donde se presentaría Ozuna. Los representantes de Ozuna no han hecho algún comentario sobre el asunto y la cantidad que se pagó Ozuna no fue especificada. La demanda solicitó un monto de más de $800,000 americanos como compensación por incumplimiento, cantidad que se estableció en el contrato. Vamos a mostrarle ahora un documento legal. Ya ustedes vieron, esto es la demanda que se le hizo a Ozuna por daño y perjuicio por no cumplir con su contrato. Esperamos que a Ozuna le vaya las cosas mejor, que se vaya mejorando, que todo esto se le arregle. Pero honestamente, el muchachito ahora está tragando agua. Son tantas cosas que se le han tirado encima. Le deseo lo mejor a Ozuna. Y mi gente, le convendría es que pidiera disculpas por el microfonazo y que pidiera disculpas también por este incumplimiento de contrato, porque por lo menos al disculparse, lo que está sucediendo es que la gente está viendo que el hombre pues es maduro y comete errores y se comporta como un caballero. Pero déjame saber lo que tú piensas allá abajo en la sección de comentarios. Si te gustan mis videos, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal para que veas entre 4 a 5 videos semanales. Suscríbete a mi canal número 2 en YouTube, Rap Reggaetón Tuyo Oficial, en Vidme como Rap Reggaetón Tuyo, y sígueme en Instagram como Rap Reggaetón Tuyo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Pah! Se me cuida.